Buenos días. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior les da la más cordial bienvenida al octavo Encuentro Académico Virtual del 2024. Este 2024 es muy especial para el SINAES. Celebramos 25 años de aportar al mejoramiento permanente de la calidad de la educación superior en Costa Rica. Las buenas prácticas del SINAES como agencia de acreditación están reconocidas a nivel internacional por dos organismos: el Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SIACES, y la Red Internacional de Agencias para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, INCUAGE. Los encuentros académicos se realizan en el marco de la cátedra Enrique Góngora Trejos, Educación Superior y Sociedad, desde la División de Investigación, Desarrollo e Innovación, conocida por sus siglas como INDEIN. Agradecemos profundamente su participación. Nuestro deseo es aportar a la mejora continua de la calidad de la educación superior por medio de la difusión de resultados de investigaciones y ponencias de expertos nacionales e internacionales sobre temas de relevancia para la calidad de la educación superior. En esta oportunidad se presentará el tema Desafíos y oportunidades del diseño curricular en competencias profesionales. La conferencista será la doctora Ariana de Vincenzi, miembro de la Junta Directiva de la Red Internacional de Agencias de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, INCUAGE. Les informamos que esta actividad será grabada y el video lo colocaremos en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a enviar sus preguntas y comentarios a la conferencista por medio del chat. Las respuestas a las preguntas que la persona conferencista no puede atender durante esta actividad serán publicadas en nuestro sitio web, específicamente en la sección de la INDEIN. También les queremos pedir el favor de que completen la encuesta de valoración de la actividad que colocaremos en el chat antes de finalizar este evento. Por favor, tomar en cuenta que el SINAES le extenderá el certificado de participación únicamente a las personas que permanezcan conectadas durante toda la conferencia. El certificado se enviará en unas 2 o 3 semanas al correo electrónico con el cual se inscribieron en la actividad. A continuación, nuestra directora ejecutiva, Máster Laura Ramírez Saborío, hará la apertura de este octavo encuentro académico virtual del 2024, año de aniversario del 25º aniversario del SINAES. Buenos días, doña Laura. Placer saludarla. Hola Julio, ¿qué tal? Bueno, primero, muchas gracias a los participantes que se han unido a este webinario, que como ustedes saben, iniciaron desde el 2020 y fue un punto de partida que SINAES tomó como iniciativa de aprovechar la pandemia y a partir de un momento que era muy complejo para todo el mundo, cómo utilizábamos esta virtualidad en la que todos estábamos para compartir con todos ustedes ideas, preocupaciones y buenas prácticas sobre temas que atañían y que atañen a la educación superior, de manera tal que estos encuentros que se han consolidado y que son posibles gracias a ustedes y a los conferencistas que como doña Ariana voluntariamente cooperan con nosotros en estas relaciones académicas. Agradecerles de nuevo a ustedes la participación, al equipo de producción de SINAES que hace posible estos eventos. Y sobre todo a la doctora Ariana, a quien agradezco muchísimo que participe con nosotros de un tema tan importante que justamente está haciendo discusión en las instituciones de educación superior, que es el tema de las competencias que se relaciona con el tema de los diseños curriculares, de los modelos educativos y pedagógicos que se están replanteando, diría yo, en todas las instituciones de educación superior alrededor del mundo y que por supuesto tienen un impacto para nosotros como agencia porque nos hace también replantear eventualmente cómo deben de analizarse desde el punto de vista de la calidad todos aquellos nuevos planteamientos curriculares que partan de las universidades. En el recorrido que la doctora Vincenzi nos hará, pues ustedes verán cómo pone el foco justamente en el tema de las competencias, cómo se comprenden, qué es lo que el mundo empleador y la sociedad está requiriendo y cómo pasa, digamos, por ese análisis y reflexión de parte
de las universidades y de las carreras para hacer este replanteamiento a quienes optan por las carreras universitarias. En general, creo que ustedes coincidirán conmigo que es un momento, es un punto de inflexión. Ya la pandemia nos lo había anunciado, pero con tantos elementos de cambio tan acelerados, ¿cómo responde el mundo educativo a esto? Pues es una gran pregunta. ¿Qué les vamos a ofrecer y cómo se corresponde, como les decía, a las necesidades de la sociedad y del mundo empleador, por supuesto? Finalmente quisiera decir cómo este tema que se relaciona con competencias profesionales específicamente, pues también hay una aspiración y una necesidad de cómo se forma a ese ciudadano del siglo XXI, a esa persona que se necesita para responder a tantas necesidades y desafíos que tiene el mundo actual. Pero yo creo que hay que tener una mirada de esperanza, que es muy importante, que lo necesitan los muchachos que están entrando, que tienen la posibilidad de ingresar al sistema universitario, que nosotros estamos la obligación desde la trinchera donde nos corresponda, pues hacer cada vez mejor la tarea de forma tesonera, esperanzadora y también diría yo con una mirada, pues amorosa, si me permiten esa licencia. Ariana, de verdad que le agradezco muchísimo. Hemos tenido pu diferentes puntos de encuentro y este me parece uno muy feliz para que usted comparta con la comunidad académica, que ya sabe usted que no es solo de Costa Rica, sino que se unen muchas personas de muchos países del mundo. Así que muchas gracias, Ariana, y pues te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, doña Laura. Antes de pasar a la conferencia, leo para ustedes una pequeña síntesis del destacado perfil de la doctora Ariana de Vincenzi. Es doctora y magíster en educación de la Universidad de San Andrés de Argentina y licenciada y profesora en ciencias de la educación de la Universidad Católica Argentina. Ha sido rectora del Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios y actualmente es la vicerrectora académica de la Universidad Abierta Internacional de Argentina. En el plano internacional, ha sido secretaria académica de la Red de Asociaciones Latinoamericanas y Caribeñas de Universidades Privadas, REALCUP, en el periodo 2016-2023 y desde el 2023 asumió el cargo de directora del Consejo Directivo de la Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, INCUAE. Es profesora de carreras de posgrado en universidades argentinas e internacionales. Integra además el Comité Académico de Revistas Científicas Internacionales y es autora de numerosas publicaciones académicas en formato de artículos, capítulos de libros y libros sobre didáctica del nivel universitario y aseguramiento de la calidad educativa universitaria. Ha sido par evaluadora internacional convocada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Argentina, CONEAU, y evaluadora internacional convocada por INCUAGE para la evaluación del alineamiento de agencias de aseguramiento de la calidad de la educación superior de diferentes países a la guía de buenas prácticas diseñadas por la red. Doctora, desde San José, Costa Rica, le envío un fuerte abrazo allá a Buenos Aires, Argentina. La escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Buen día a todos ustedes. Buenas tardes acá para mi país. Pero como sé que hay 20 países en este momento participando de este encuentro, el horario que sea, les deseo un muy buen día, una muy buena jornada. Y quiero iniciar agradeciéndole a Laura Ramírez por su cordial bienvenida e invitación y a todo su fabuloso equipo porque hay un equipo muy grande en SINAES que trabaja para la mejora continua de la calidad y una evidencia de ello, sin duda, es este tipo de encuentros que con solo mirar el número ya reúne 200 representantes de toda nuestra región latinoamericana y caribeña. Así que bienvenidos compañeros, para mí es un enorme placer hacer esta charla, darles este espacio de apertura al conocimiento y sin duda espero recibir sus retroalimentaciones porque de eso se trata, de construir en forma colaborativa. Así que voy a compartir la presentación, me dirán si se ve correctamente, por favor, para quedarme tranquila de que todos están viendo la presentación. ¿Se ve bien? Perfectamente, doctora. Sí, muchas gracias. Entonces, tal como fue anunciado, el tema de este encuentro es desafíos y oportunidades
En el diseño curricular con foco en competencias profesionales. Un tema que, por supuesto, no es nuevo, viene discutiéndose desde hace décadas en la educación superior y que está articulado con múltiples demandas sociales que interpelan hoy a la institución universitaria a repensar no solamente su estructura en términos de planificación, sino también su modelo educativo. Y en eso nos vamos a centrar al estudiar el currículum universitario a través de esta presentación. Voy a hacer una breve reseña de algunos de los desafíos y oportunidades que interpelan a la universidad en el diseño curricular y me voy a detener particularmente en la que refiere al diseño con foco en competencias. Pero no puedo no mencionar que estamos atravesando la cuarta revolución tecnológica y todo lo que ello conlleva con una renovación ilimitada del conocimiento y, por supuesto, de la información a la que acceden nuestros estudiantes, los profesores y la sociedad en general. También nos enfrentamos a la necesidad del reconocimiento mundial de títulos, de que los títulos que se emiten en distintas partes del mundo tengan reconocimiento para garantizar este concepto de ciudadanía global. Y la UNESCO, a través de la Convención Mundial de Reconocimiento de Cualificaciones del 2019, ha promovido esta práctica a lo largo de cada región del mundo y a nivel mundial. También nos debemos remitir a un nuevo enfoque de la educación que nos convoca a pensar en contextos expandidos. Y esto, por supuesto, se correlaciona con un cambio de paradigma, con un cambio de modelo en la forma de aprender y de enseñar. Nos vamos a centrar en este gran desafío, que es la gran discusión que se está dando hoy en la agenda de la educación superior sobre diseños curriculares con foco en competencias. Y cómo esto interpela un diseño curricular que a mí me gusta denominarlo como inflación del currículum, ¿no? Un diseño curricular sobrecargado de carga horaria, sobrecargado de contenidos y que requiere de una revisión estructural para alinearse no solamente a la formación integral de las personas que pueden acceder a la universidad, sino también para flexibilizarse e integrar aprendizajes previos adquiridos a lo largo de la vida, como así también atender las demandas del mercado laboral. Por supuesto, también tenemos que comprender que el sistema universitario en todo el mundo, en todo el mundo, atraviesa procesos de evaluación continua a través de la instalación desde la década de los 70 hasta la actualidad de sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad y ello conlleva a que las propias instituciones en forma previa o simultánea o posterior a la creación de sus propios sistemas internos de aseguramiento de la calidad. En cualquier caso, todos ellos se alinean a la necesidad de evaluar la calidad de los resultados de aprendizaje. Y por último, esta gran novedad que hoy comienza a interpelar inclusive el diseño curricular, aún diseñado con foco en competencias, de flexibilizar trayectos formativos y resolver esta brecha de habilidades que pone en tensión cuáles son las competencias para las que forma la universidad y cuáles son aquellas que requiere el mercado laboral. Dicho esto, me voy a detener rápidamente en algunos de ellos para posicionarme luego específicamente en el cambio del diseño curricular con foco en competencias. Bueno, hablábamos de esta revolución 4.0 y de lo que ello conlleva en términos de renovación del conocimiento. Y sabemos que la celeridad es impredecible, ¿no? O sea, hace poco, como decía recién Laura, pasamos una pandemia que generó una bisagra en relación a la relación de la universidad con la tecnología. Pero no hace más de 3 años que venimos discutiendo en forma cada vez más acelerada sobre la inteligencia artificial y ahora la inteligencia artificial generativa, ¿no? Definida hoy tal vez como un compañero, un asesor, un tutor para el aprendizaje y para la co-construcción o la co-creación. También sabemos que esta era digital empieza a difuminar los límites entre el aprendizaje formal,
el no formal y el informal. ¿Y por qué esto? Porque hoy cualquier persona con un clic accede a la fuente de información que desea. Hoy existen fuentes de información que son accesibles y que en muchos casos, a través de distintas aplicaciones, la curación de contenidos se da sin necesidad de que haya una mediación humana. Y esto conlleva a la necesidad de consolidar el concepto de aprender a lo largo de la vida como un derecho legítimo de las personas, no solo en cuanto al acceso, sino también en cuanto a su reconocimiento. También sabemos que la digitalización, en su crecimiento sostenido, ha comenzado a reemplazar algunas profesiones muy tecnicistas y también algunas competencias asociadas a habilidades de pensamiento inferior, como pueden ser recopilar información o organizarla, donde la máquina sin duda lo resuelve más rápido y más efectivamente. Esto conlleva una revisión de las competencias profesionales y una revisión también del tipo de profesiones que comienzan a emerger. Y ahí es donde comienza a aparecer esta idea de, bueno, formar sujetos con competencias que si bien siempre estuvieron en la perspectiva y en la proyección de la educación superior, hoy aparecen como un requerido. Promover el talento en una lógica de personalización de la educación y propiciar la innovación como una forma de creación genuina y diferencial. No podemos dejar de mencionar las inequidades que también genera este avance de la tecnología. Sabemos que el acceso a Internet y a recursos tecnológicos no es igual para todos, y esto es un gran desafío que también interpela a la universidad. De la misma manera lo es la necesidad de formar profesionales capacitados tecnopedagógicamente para poder llevar adelante estos desafíos que hoy nos ofrece la era industrial, la era tecnológica, perdón, la cuarta revolución industrial. Y por último, pensar que el uso de la inteligencia artificial tiene sus beneficios y sus perjuicios, y esto también requiere de una preparación de toda la comunidad educativa, porque no solamente afecta a la docencia en términos de su gestión, sino también en términos de su diseño y su apoyo a través de personal técnico-administrativo. El reconocimiento de títulos, y yendo un poco más rápido, nos remite a la Convención Mundial de Reconocimiento de Cualificaciones, que fue aprobada en el 2019 por UNESCO y puesta en vigencia en marzo del 2023, con una ratificación a esa fecha de 23 de los 195 estados. Seguramente desde entonces a la fecha esto debe haber incrementado. En cualquier caso, esta convención, esta intencionalidad se asocia a el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, 2030, y tiene que ver con la idea de propiciar la movilidad académica mundial, crear confianza en la calidad y en la fiabilidad de las titulaciones que emiten las universidades, también contribuir a la consolidación de culturas de aseguramiento interno y externo de la calidad de los programas y de las instituciones, y por supuesto, y por último, y no menor, crear marcos nacionales de cualificaciones que no se limiten a enunciados de titulaciones que emiten en cada país con cargas horarias o duración, sino con los descriptores sobre qué resultados de aprendizaje se propician con cada uno de los niveles de cualificación sobre los que un sistema nacional está emitiendo certificaciones. El cambio de paradigma educativo es sin duda otro de los grandes desafíos que interpelan a la universidad. De un modelo basado en la transmisión lineal de información bajo el formato meramente expositivo, hoy en esta representación gráfica podemos ver que el sistema educativo, el sistema de actividad que conlleva una práctica educativa, tiene como base, como sólida base, una comunidad de aprendizaje. En esa comunidad de aprendizaje participan estudiantes, profesores y otros actores que se articulan desde la comunidad externa para enriquecer el aprendizaje de esos estudiantes que ingresan a la educación formal. En esa comunidad de aprendizaje, por supuesto que hay división de trabajos,
Hay roles que asumen los profesores, roles que asumen los estudiantes, roles que asumen los invitados externos, pero roles que son flexibles, roles que van ajustándose conformes a las dinámicas y a los propósitos que conllevan los espacios de producción y construcción colaborativa de conocimiento. También hay reglas que ordenan esa motivación legítima hacia el logro de un objeto que es un resultado de aprendizaje, y las mediaciones culturales que históricamente se centraron en el lenguaje como primaria mediación a través de la presentación oral y expositiva del docente, se diversifican a través de dispositivos no solamente simbólicos, sino también dispositivos materiales que se ponen a disposición de los estudiantes para maximizar su capacidad de aprendizaje. Esto es una representación del TAC, del sistema de actividad humana, que viene de la teoría histórico-cultural vygotskiana y es la segunda generación del TAC. Hay una tercera generación, pero no me voy a detener en esto, en esta presentación. Y ahora sí vamos a entrar en el tema principal, donde me voy a detener un poco más, que es este problema de la inflación del currículum, ¿no? Un currículum que hoy todavía prevalece en muchas universidades, organizado en espacios curriculares con contenidos de tipo conceptual, sin gran referencia al sujeto como actor principal en el proceso educativo y como sujeto de actuación. Un plan de estudios que en general tiene unas cargas horarias enormes, asociadas a las que conocemos como las asignaturas troncales o fundamentales o fundantes en el diseño curricular, y una orientación claramente focalizada a la transmisión y no a la producción. Frente a esto surge, ya desde hace varias décadas, la propuesta de un diseño curricular con foco en competencias. Y sin duda esto genera una cantidad de discusiones asociadas a de dónde surge la noción de competencias, ¿no? Y esta cuestión de las competencias laborales, las competencias profesionales. Y en este sentido me pareció importante destacar la noción de competencia que adhiere al modelo educativo en cuanto al diseño curricular y que remite a la competencia profesional como una distinción respecto de la competencia laboral, que es la que efectivamente se ejecuta cuando un sujeto ingresa en el mundo del trabajo. Entonces, al definir competencia profesional, he tomado dos definiciones, una de un organismo internacional como es OCDE y otra de un autor que seguramente todos ustedes conocen, es un autor francés con más de 20 publicaciones sobre este tema o más, tal vez me quedo corta, que es Le Botterf. Y ambos, fíjense que coinciden en definir a la competencia como la combinación no solamente de conocimientos, sino también de habilidades prácticas y un montón de dimensiones de corte axiológicas asociadas a valores éticos, actitudes, pero también a cuestiones relativas a las expectativas, necesidades propias de cada sujeto, que se articulan con componentes sociales y que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. De la misma manera, Le Botterf habla de movilizar correctamente recursos propios y recursos del entorno para alcanzar un resultado en forma correcta. Es así que si uno sintetizara las definiciones múltiples, porque solamente tomé la de dos autores, pero pueden recorrer otras y encontrarán componentes muy equivalentes, uno podría destacar que una competencia siempre conlleva un saber integrado y complejo. O sea, incluye conocimientos, habilidades y actitudes, pero no como aprendizajes fragmentados, como en algún momento decíamos, conocimientos conceptuales, conocimientos procedimentales, conocimientos actitudinales, sino que esto se integra de una manera natural y propia del aprendizaje colaborativo y situado, ¿no? En contexto, y complejo por cuanto implica un crecimiento progresivo a medida que uno avanza en la integración de nuevos saberes sobre la base de los previos. Es un saber transferible, o sea, no queda solamente en el conocer o en el saber hacer, sino que significa un saber resolver. Tiene que haber una actuación efectiva por parte del sujeto. Es una actuación dialéctica porque se produce en relación con el contexto, a diferencia tal vez de una perspectiva de relación del sujeto con el contexto. El sujeto aprende en contexto, por eso es aprendizaje situado, y que conlleva no solo a su desarrollo profesional, sino también personal y social.
Y por último, implica una actuación efectiva, es decir, debe haber una producción de cambio como correlato de la actuación del sujeto y que conlleve un trabajo activo, crítico y constructivo. Hay dos variables fundamentales en la noción de competencia, que es movilización del saber y transformación de la realidad. Dicho esto, centrémonos ahora en cómo se diseña un plan de estudios, un currículum con foco en competencias profesionales. Bueno, por supuesto que esto es un desarrollo propio, es un desarrollo que hemos conducido con el equipo de la Vicerrectoría Académica en la universidad de la que actualmente soy vicerrectora, y que no es muy diferente tampoco a lo que es la literatura sobre el diseño curricular, pero permítanme referir la fuente para ser justa con la institución. En este sentido, se marcan cuatro pasos que son fundantes. Formular el perfil del graduado en términos de competencias, escalar las competencias en sus niveles de logro, asignar esos niveles de logros a espacios curriculares y finalmente definir los resultados de aprendizaje esperados en cada espacio curricular. Veamos cada uno de ellos. Cuando uno define una competencia, siempre, siempre se tienen que dar tres componentes. Una actuación compleja, retomemos la definición de competencia. Recuerden que una competencia, tal como la habíamos visto en la definición inicial, ¿sí?, siempre implica movilización, movilización. Por lo tanto, cuando nosotros definimos el primer punto que es una competencia, es una actuación. Tiene que haber una actuación por parte del sujeto. Incluye uno o más contenidos, porque al ser una competencia terminal de un graduado, puede complejizar esa actuación con la articulación con uno o más contenidos fundantes y siempre incluye criterios de desempeño. Estos son meros ejemplos, simples ejemplos, cualquiera de ellos les permiten ver a ustedes en los colores representados la actuación, los contenidos y las calidades de desempeño. Por ejemplo, desarrollar nuevos negocios a partir de oportunidades identificadas en el contexto y las condiciones de calidad, la factibilidad organizacional, económica, financiera y legal, o ejercer el patrocinio y la representación jurídica con base en la comprensión de un sistema jurídico y las condiciones de calidad serían los valores sociales que lo sustentan. Entonces, estos son ejemplos para que se visualice que siempre tienen que haber tres componentes en la configuración de una competencia, cosa que veremos se reproduce en el enunciado de los resultados de aprendizaje como micro representación de la competencia a lo largo de un diseño curricular. Lo que sigue a continuación es cómo se escala una competencia. Dada la complejidad que tiene una competencia, que a veces se logra luego de 4, 5, 6 años de formación para un título de licenciatura o un título equivalente de nivel 6 dentro del cine, entonces uno necesita dimensionar esa competencia y este dimensionamiento tiene que ver con su escalamiento en subcompetencias que permiten un ejercicio más simple al momento de, ahora van a ver, de poder definir los niveles de logro y asignar a cada espacio curricular los resultados puntuales que se alinean a esas competencias. Entonces, en este escalamiento de la competencia, acto seguido, lo que uno define es cuáles serán los niveles de logro de esa competencia o, en la medida en que hayan definido subcompetencias, de esas subcompetencias para efectivamente alcanzarlo a lo largo de una trama académica de 3, 4, 5 años o según sea la duración de un plan de estudios. Entonces, nos presentamos con tres criterios al momento de escalar una competencia o subcompetencia. En primer lugar, el criterio de complejidad en la construcción situada del conocimiento. Un segundo criterio que tiene que ver con la integración conceptual conforme uno va avanzando hacia la apropiación de la competencia. Y finalmente, la autonomía del sujeto, porque este es un modelo centrado en el aprendizaje del estudiante, la autogencialidad del estudiante en el proceso de aprendizaje. En un nivel 1, un estudiante estará en los principios fundamentales de la apropiación del objeto de estudio, con una integración lógicamente inicial sobre la base de su saber experiencial previo,
y con un alto nivel de provisión docente en términos de andamiaje y de acompañamiento en su proceso formativo. En un nivel de logro 2, ya el estudiante estará preparado para generar transferencia de lo aprendido en ese saber complejo de conocimientos, habilidades y actitudes integradas en una actuación con un nivel de integración intermedia sobre situaciones posiblemente controladas bajo tutoría docente, para finalmente en un nivel de logro 3, el sujeto ya esté capacitado para resolver problemas no estructurados en un nivel de integración avanzada para poder resolver situaciones del contexto real de forma autogestiva. Y aquí viene la matriz de asignación. Es una matriz donde lo que uno hace es cruzar competencias, subcompetencias, si ésta existieran. Cada una de las letras A significan asignaturas o espacios curriculares organizados por año, donde uno va viendo los niveles de dominio. Por supuesto, esto es un ejemplo, y uno podría ver en forma vertical cuánto es lo que una asignatura tributa y a qué tipo de competencias. En este caso, esta asignatura de primer año, por ejemplo, estaría tributando a la competencia 1, a la competencia 2 y a la competencia 4. En tanto, si buscamos una asignatura de tercer año, esta podría, perdón, es muy sensible el mouse, se me fue la tabla, estaría tributando una competencia 1, una competencia 4 y una competencia 6, ya ven con niveles de dominio 2 o 3. Entonces, esto nos permite ver cómo es finalmente el mapeo curricular, no desde la perspectiva de la epistemológica, sino desde la perspectiva de la actuación del sujeto, lo cual no conlleva a un descuido o a una desatención del rigor epistemológico, sino por el contrario, es justamente vehiculizar la naturaleza del contenido a la actuación del sujeto para que su actuación sea profesional. Pues bien, hecho esto y definida la atribución de niveles de logro en los distintos espacios curriculares, lo que surge es la declaración de los resultados de aprendizaje esperados, aquello que necesitamos que el estudiante sepa, comprenda y sea capaz de demostrar al finalizar una asignatura. Y fíjense que vuelven los mismos componentes: una actuación esperada, observable y evaluable, un objeto, o sea, qué contenido va a vehiculizar esa actuación, y las condiciones de calidad. O sea, es una micro representación, por supuesto, de la competencia en el nivel de logro que tributa esa asignatura o espacio curricular en el momento en que se inserta en el plan de estudios. Esto simplemente nos remite a una rúbrica, la voy a pasar rápidamente, no es una rúbrica, perdón, es una lista de cotejo. Nos permite a través de esta lista de cotejo preguntarnos si estamos formulando bien los resultados de aprendizaje, porque es una de las dificultades más grandes que solemos encontrar cuando hacemos evaluaciones de planes de estudio. Están mal formulados los resultados de aprendizaje, se formulan desde la provisión docente, porque justamente sigue la concepción de la docencia como transmisión de conocimiento. Entonces muchos resultados aparecen como transmitir, explicar, y en realidad la actuación es la del sujeto y no la del profesor. Entonces, la alineación de de los resultados a las competencias, que incluyan la actuación del sujeto, que sean claros enunciados, o sea, muchas veces utilizan verbos como saber, conocer, ser consciente de, indeterminados que impiden la claridad de qué actuación es necesario evaluar. Bueno, y remitiéndonos ahora al tema de la calidad, que fue otro de los problemas que interpelan, que ponen en tensión todo esto que hablábamos del diseño curricular con foco en competencias y finalmente reflejados en resultados de aprendizaje. Sin duda, cuando uno mira la evolución de los sistemas externos de aseguramiento de la calidad, que son conducidos por agencias nacionales o agencias privadas, en el caso que en algunos países esto esté contemplado dentro de del marco regulatorio, estos sistemas de aseguramiento de la calidad focalizan su atención en la calidad de los resultados de aprendizaje. La línea de investigación que hoy está fuertemente instalada es aquello que refiere a las ganancias de aprendizaje, ¿no? O sea, ¿cómo podemos demostrar
esta transformación educativa que se produce como correlato de la implementación de un plan de estudios con foco en competencias, que efectivamente dé cuenta de las competencias alcanzadas por parte de los estudiantes. Bueno, y al referirme a calidad, no puedo, por mi formación y por actualmente mi rol dentro de Incuaje, no puedo no referirme mínimamente a lo que son hoy las evoluciones que caracterizan a los sistemas externos. SEAC son sistemas externos de aseguramiento de la calidad, SIAC son sistemas internos o institucionales más remitidos a las instituciones de educación superior de aseguramiento de la calidad. Y si todas estas referencias que estoy haciendo aquí nos remiten a un acuerdo internacional, tanto ENCA, que es la red europea de aseguramiento de la calidad, RIACES, que es la red regional de Latinoamérica y el Caribe para todo lo que es aseguramiento de la calidad, SIACES, que es una red nueva que también remite a nuestra región, CHIA, que es la propia de los Estados Unidos de Norteamérica, e INCUAGE, que es la red mundial de agencias de aseguramiento de la calidad, con más casi ya 400 miembros que la integran. ¿Qué es lo que se establecen en estas guías, en estos manuales de buenas prácticas? Que la calidad de la educación superior es responsabilidad primaria de las instituciones de educación superior. No es una responsabilidad primaria que se externaliza, es una responsabilidad primaria que le pertenece a las instituciones y por eso una apuesta grande a la creación cada vez más de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. En una segunda y tercera generación de marcos de evaluación de instituciones de educación superior, el sistema interno de aseguramiento de la calidad se convierte en un criterio o una dimensión requerida por las agencias, por los marcos de evaluación que implementan las agencias al momento de evaluar a una institución e incluso a un programa. Estos sistemas internos de aseguramiento de la calidad, ¿qué propician? En principio, la autorregulación de la institución y, por sobre todo, el afianzamiento de su autonomía, que es su característica distintiva, la autonomía, que es un valor primario de la educación superior en el mundo. En segundo lugar, tributa a la construcción de una cultura de evaluación. Cuanto más este sistema se incorpore en la comunidad educativa, más cultura de evaluación va a haber y esto va a dejar de ser un proceso reactivo para convertirse en un proceso proactivo. La propia institución promueve a través de una política de calidad procesos continuos de aseguramiento de la calidad. Y finalmente, contribuye a que los distintos grupos de interés social, internos y externos, que acompañan a la institución de educación superior, confíen en la transparencia de los procesos y de los resultados que alcanzan las instituciones. Por su parte, los sistemas externos son los garantes públicos, tienen la obligación de velar por el aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior y programas, y por eso es tan importante que estos procesos se lleven a cabo de manera sinérgica, de manera eficiente, efectiva, para evitar tanto la sobrecarga de las universidades como la sobrecarga de las propias agencias, y finalmente que la información que llegue a la comunidad externa dé credibilidad al sistema de educación superior de un país y prestigio en cuanto a la seriedad de sus procesos, mecanismos, criterios y resultados. Cada vez más estos sistemas externos apuestan a la evaluación formativa para acompañar a las instituciones en una mejora continua. Si uno mira los propósitos que persiguen estos sistemas internos de aseguramiento de la calidad, lo que puede ver es que estos propósitos son múltiples. Yo podría, he podido identificar a través de la investigación estos cinco, tal vez existan otros más, pero son los que prevalecen en la configuración de estos sistemas y que tienen que ver con lo que se conoce como mission based, ¿no? Basado en la propia misión, basado en cumplir con los propósitos fundacionales, el poder de transformación organizacional, ¿no? ¿Cuánto es lo que se transforma la organización en sus funciones sustantivas, incluyendo su gobernanza, no solamente la investigación, la docencia y la extensión, sino también su gobernanza? El más importante, tal vez, es en donde más se apunta y tal vez como guía los estándares europeos de educación superior, en sus dos versiones, su versión original del 2005 y luego la versión posterior del 2015, que plantean, digamos, los procesos formativos
y el enseñanza y el aprendizaje como una dimensión prioritaria, aunque hoy ya se comienzan a ver sin duda también las otras dimensiones. Pero en cualquier caso, en esta cuestión de los resultados de aprendizaje, hay una apuesta a evaluar cuánto es lo que aprende el estudiante al final de un proceso y cuánto esto impacta en la mejora de la calidad de vida de esa persona y en su empleabilidad. La rendición de cuentas al gobierno y a la sociedad, muchos sistemas se limitan a crear unidades basadas en responder a lo que el Estado exige y finalmente aquellos que apuntan a la autogestión, involucrando integrantes de la comunidad para lograr sus propios procesos de metaanálisis, de metaevaluación y contribuir con ello a una mejora continua. Si uno analizara, y solamente a los fines simplemente de sugerencias, esto no se tome como una matriz obligatoria, ni mucho menos, sino que es una propuesta de quien les habla, ¿cuáles serían los criterios e indicadores mínimos a monitorear en el proceso de gestión curricular una vez que se implanta, por supuesto, un diseño curricular con foco en competencias? O sea, siempre estoy pensando desde aquello que nos convoca hoy, que es diseño curricular con foco en competencias. No sirve de nada diseñar el plan si con ello no hay un sistema de monitoreo en la implementación y el metaanálisis de ese diseño desarrollado. Entonces, una primera dimensión, un primer criterio sería evaluar la integración curricular, es decir, que aquello que se define en el plan de estudios elaborado como una matriz curricular, luego se impacta en los resultados de aprendizaje de cada espacio curricular y, por supuesto, también en los programas de asignaturas que deben encontrarse también diseñados con foco en los resultados de aprendizaje y con foco en un aprendizaje activo y situado. De lo contrario, todo aquello que se definió en la matriz curricular va a ser imposible de ejecutar en la medida en que en el programa no se modelice una propuesta de articulación entre estrategias de enseñanza y mecanismos de evaluación que contribuyan al aprendizaje activo y situado. Una segunda dimensión nos remite a la flexibilidad curricular, que ahora en la última parte voy a hacer referencia, que es el tema de los trayectos formativos flexibles. El nuevo diseño curricular con foco en competencias profesionales y a la luz de las actuales orientaciones que remiten a múltiples caminos para acceso a una macro credencial, como es un plan de estudios de una carrera de 4, 5, 6 años, incluye trayectos formativos flexibles que garantizan recorridos particulares, cómo se representan con cargas horarias que pueden estar liberados a esos trayectos formativos y que responden a intereses de los estudiantes y a su actualización profesional. Lo otro también, que en muchos planes de estudio se comienza a visualizar, es que los planes ya prevén el reconocimiento de aprendizajes equivalentes logrados en ámbitos educativos formales, no formales e informales mediante los sistemas de créditos académicos. Y finalmente, la habilitación de trayectos modulares singulares, que es lo que conlleva tal vez a el formato de desagregación o modularización de asignaturas bajo el formato de microcredenciales para habilitar múltiples caminos de acceso a los planes de estudios. Otra dimensión, otro criterio de análisis refiere ya al nivel del impacto, ¿no? A la transformación educativa, lo que decíamos como principio fundante de la calidad que hoy se miran tanto en los sistemas externos como internos de aseguramiento de la calidad. ¿Qué cambios se han identificado en los aprendizajes de los estudiantes como correlato de ese proceso formativo prescripto en el plan de estudios y actuado en los distintos contextos de educación universitaria? Bueno, aquí lo que se plantean son relevar evidencias asociadas al resultado de aprendizaje, con lo que una evidencia implica, que es la producción del estudiante, la retroalimentación del profesor y la autoevaluación del estudiante. Esos tres componentes caracterizan una evidencia de resultados de aprendizaje. ¿Cuál es el grado de satisfacción del estudiante con el proceso formativo? ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes por asignatura, por año y al finalizar la carrera? ¿Cuál es el índice de empleabilidad de los graduados? Y finalmente, ¿cuál es el grado de satisfacción de los empleadores con los graduados medidos en distintas temporalidades conforme va avanzando la inserción laboral de los graduados? Y finalmente, la cuestión más meta
analítica, que es la toma de decisiones a partir de todo este monitoreo y su impacto en la mejora del diseño curricular. ¿Qué ajustes se han instalado en la gestión de la docencia como correlato de la información que se va relevando a lo largo del proceso de monitoreo y qué ajustes se han impactado también en los distintos niveles del diseño curricular, pero no necesariamente tienen que estar en el plan de estudios? Muchas veces se producen a nivel de proyectos o a nivel de programas de asignatura. Y el último tema, me quedan 5 minutos, estoy monitoreando mi tiempo, es el que planteé como último contexto de interpelación de la universidad en sus diseños curriculares, que es este tema de la brecha de habilidades, esta demanda cada vez más clara y evidente, y sobre todo por la aparición, y no me voy a referir a eso ahora, pero la creciente aparición de las EdTech para dar respuestas a esta brecha de habilidades, pero que la voy a correlacionar en esta presentación con la necesidad de habilitar trayectos formativos flexibles, en línea con un enfoque ecológico de la educación, ¿no? Donde el alumno deja de aprender en un único contexto, que es el aula universitaria, para expandir su aprendizaje en otros contextos no formales e informales. Y fíjense qué interesante la definición que hace UNESCO sobre trayectos formativos flexibles y que se agrega a la agenda de la educación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Dice, son maneras de emprender y reanudar. O sea, no es solamente iniciar, sino reanudar el aprendizaje a todas las edades y en todos los niveles educativos. Un fortalecimiento de los vínculos entre las estructuras formales y no formales. Y el reconocimiento, acreditación y convalidación de conocimientos, aptitudes y competencias adquiridas en la educación no formal e informal. O sea, sin duda nos lleva a pensar en un formato único, ya no alcanza para pensar en la educación, las múltiples vías de acceso es lo que nos permite elevar el nivel real de acceso a la educación superior. Entonces, cuando uno caracteriza estos trayectos formativos flexibles, y aquí ya voy a empezar a ir un poco más rápido, piensa en múltiples porque hay diversidad de intereses, porque estamos orientándonos a competencias también diversas, porque la relevancia cultural y social de los contenidos también va actualizándose conforme, decíamos al principio, la celeridad en la transformación de los conocimientos, porque los sujetos también tienen capacidad de autoagencialidad y pueden conducir sus propios procesos de aprendizaje más allá de las fronteras del aula, ¿no? Hay un documento que me encanta, se llama Universidades sin Fronteras, y que remite a esta idea, ¿no? El sujeto aprendiendo a lo largo de la vida sin la necesidad de una mediación formal de educación, y claramente se aprende en cualquier momento y en cualquier lugar. Este tipo de trayectos formativos propician el reconocimiento de aprendizajes previos, ¿no? El valor del aprendizaje que tiene lugar fuera de los límites de la educación formal. Esto es una referencia de un libro que se los recomiendo, que se llama El aprendizaje invisible, tal vez ya lo han leído, de Cowie Moravec, que plantean esta idea de un continuum que se prolonga a lo largo de toda la vida y que puede ocurrir en cualquier momento o lugar. Y por último, favorecer la equidad educativa, ¿no? Entender que las personas deben tener la oportunidad de elegir cómo, cuándo y dónde aprender. Y esto lo voy a pasar más rápido. Las microcredenciales no es algo nuevo, han comenzado en el año 2012 con los MOOC. La verdad que esto no tuvo tal vez la repercusión esperada, pero hasta el 2021, ya en formatos múltiples y no solamente de MOOC, fíjense que hay 1.670 microcredenciales, 70 de ellas MOOC-based, según el informe de Class Central de Shaw, que se los recomiendo también como una fuente interesante para analizar este tipo de propuestas. Más de 950 universidades ofreciendo en plataformas como Udacity, edX, Coursera, y más de 220 millones de estudiantes desarrollando este tipo de formación. Hasta el año 2022, y esto me parece lo más interesante, 10 años después de que se lanzaran los MOOC, finalmente la UNESCO necesita y establece que es indispensable una definición de común de microcredenciales a los fines de contribuir al reconocimiento de estos aprendizajes que se producen en muchos casos por fuera del ámbito universitario. Lo define como un re registro de logros de aprendizaje que están
muy enfocados a lo que el estudiante tiene que saber, o sea, se enfocan en un resultado de aprendizaje preciso, incluyen una evaluación robusta, pueden o no tener valor independiente, incluyen el reconocimiento de aprendizajes previos y cumplen siempre con estándares de aseguramiento de la calidad, internos o externos. Estos son los componentes sintetizados, focalizados en el logro de resultados de aprendizaje, contemplan evaluación robusta, tienen valor independiente siempre, pero también pueden, como ven a continuación en la siguiente viñeta, pueden asignar créditos académicos. Entonces, en ese caso, esa microcredencial estaría correlacionada con una carrera de pregrado, grado o posgrado, se alinean a necesidades sociales y se ajustan a criterios de aseguramiento de la calidad. Bueno, las ventajas son múltiples: actualización, aporte a la calidad, aprendizaje a lo largo de la vida, oportunidad de alianzas estratégicas con organizaciones del sector socioproductivo y la emisión de certificaciones en un formato más moderno que la certificación papel o la certificación digital, bajo el formato actual de la insignia digital que trae metadatos y que se otorgan con tecnología blockchain, lo cual nos permite con el NFT tener la seguridad que no pueden ser transgredidas, no pueden ser modificadas, no pueden ser intervenidas por ninguna persona más que por aquel que la posee o la recibe. Y estas microcredenciales alineadas a macrocredenciales otorgan créditos. Estos son los componentes, después los pueden ver con mayor tranquilidad porque ya estoy en el horario de culminación y me encantaría escuchar sus preguntas. Y finalmente, algunos países que ya han incorporado en sus sistemas externos de aseguramiento de la calidad el módulo de las microcredenciales como un marco de referencia para evaluar la calidad de las microcredenciales a los fines de su reconocimiento, no solamente en los títulos del propio país, sino a nivel mundial. EincuAGE lanzó ya el año pasado la apertura a que las agencias, como lo ha hecho SINAES, se presenten a acreditación ante los nuevos estándares internacionales. Dentro de esos estándares hay una propuesta modularizada donde uno de los módulos es evaluación de microcredenciales. Recapitulando, hemos visto las seis tendencias, nos hemos centrado en la tercera de ellas y hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por todo y espero entonces ahora poder responder sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos más de 200 personas del sector académico de más de una decena de países conectados. Hay muchísimos comentarios de felicitación hacia su persona, de agradecimiento por compartir este conocimiento y también de la gentileza de poner a disposición la presentación. Eso la gente lo agradece mucho, doctora. Tenemos también bastantes preguntas. Vamos a hacer todas las que el tiempo nos permita. La primera pregunta, doctora, dice así: para definir estas acciones que usted mencionó de las competencias, ¿se sigue alguna taxonomía en particular? Para definir, vuélvame a preguntar, discúlpeme, porque no le llegué a escuchar la pregunta completa. Sí, dice, para definir estas acciones de las competencias, ¿se sigue alguna taxonomía en particular? Bueno, en general, la taxonomía que más se está utilizando nuevamente y que se ha vuelto a traer es la taxonomía de Bloom, si bien tiene varias actualizaciones realizadas por diferentes autores, pero suele ser una de las taxonomías más utilizadas, sí. Perfecto, doctora. La segunda pregunta dice lo siguiente. Discúlpeme. Dice, ¿cuáles son los desafíos en la implementación de un currículo basado en competencias? Bueno, creo que los desafíos están vinculados con lo que se trató, ¿no? La idea de empezar a ver, si yo los tuviera que ordenar sintéticamente, diría, el paradigma del aprendizaje prima hoy en la configuración de un modelo educativo. Tenemos que dejar atrás la idea de que un estudiante aprende porque alguien enseña, esa forma histórica que teníamos de escribir enseñanza guión aprendizaje. Ese guión se reemplaza por la cúpula Y, que es enseñanza y aprendizaje. Son dos procesos. Y no necesariamente porque alguien enseña va a haber otro que aprenda. El aprendizaje es un proceso individual, es un proceso propio y singular de cada sujeto y tiene que haber una voluntad efectiva del sujeto de querer aprender. Entonces, el primer desafío es
que profesores y estudiantes comprendan que el paradigma centrado en el aprendizaje deja atrás esa lógica de provisión para abrazar la lógica de construcción colaborativa. Deja atrás el modelo de enseñanza en el aula cerrada por cuatro paredes para difuminar esas paredes y expandir a través de la virtualización, bajo formatos de modalidad híbrida e incluso educación a distancia, habilitar otros contextos de aprendizaje e inclusive en articulación con las empresas a través del reconocimiento de certificaciones emitidas en ámbitos laborales e incluso a través del aprendizaje experiencial propio del sujeto, reconociendo sus aprendizajes previos. También deja atrás una evaluación basada en instrumentos altamente estructurados como los de opción múltiple para habilitar una evaluación formativa más sustentada en portfolios, rúbricas que permitan al sujeto autorregular su propio proceso de aprendizaje y también su rendimiento académico. Y sin duda conlleva a una reactualización constante porque el contenido es el motor, el contenido en cuanto a los conocimientos, habilidades, actitudes que se esperan que un estudiante integre, se renuevan en forma constante porque vivimos en una revolución tecnológica que acelera enormemente el ritmo de actualización de esos conocimientos y esto requiere que estemos constantemente actualizándonos en relación a los planes de estudio, los planes de estudios y no generar rigidez que impida esa actualización constante. Por eso creo que la flexibilidad es otro de los grandes desafíos, digamos, como para sintetizar los más relevantes. Doctora, la tercera pregunta dice, ¿cómo se identifican las competencias clave para la elaboración de un diseño curricular en un programa específico? Bueno, es una pregunta muy interesante y tiene que ver con, a mi criterio, con utilizar la metodología científica al momento de diseñar un plan de estudios, que no quiere decir llevar a cabo una investigación científica propiamente dicho, pero sí utilizar los pasos de la investigación científica. Y siempre cuando uno define un problema, en este caso un objeto de estudio, lo primero que tiene que hacer es un muy buen análisis del estado de tratamiento de ese tema, lo que nosotros llamamos en investigación estado del arte. Ese objeto de estudio, cuánto ha evolucionado, desde qué perspectivas hoy se analiza. Hoy las profesiones tienen perspectivas multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares. Entonces es muy importante analizar el estado de tratamiento del objeto de estudio, comprender las tendencias, por supuesto, locales, pero también regionales y globales, entender que hoy vivimos en un contexto global y que no podemos desatender ese contexto global. Pero por supuesto también las instituciones tenemos que tener impacto territorial. Entonces yo abrazo el concepto de lo local en esta idea de que sin perder la dimensión global, apostar a impactar a lo territorial es fundamental. Entonces hacer un muy buen estado del arte, reconocer cuáles son las demandas sociales, no solamente en términos del mercado laboral, porque es un recorte muy, muy acotado, sino también las demandas del crecimiento del conocimiento y el avance de la ciencia en un campo profesional específico y cuáles son, desde el punto de vista de la investigación, los desafíos que conllevan, por más que no sea una universidad de investigación, pero tenemos que actualizar, en términos de estado del arte, las discusiones que se están dando muchas veces sobre conocimientos que por la evidencia, por la casuística, comienzan a ser interpelados y admiten otras formas de análisis e interpretación. Entonces, creo que lo primero y principal es armar una muy buena fundamentación de cuál es el recorte cultural, porque en definitiva un plan de estudios es un recorte cultural, con qué, permítanme expresarlo así, con qué herramientas, con qué tijeras hicieron ese recorte cultural. Y denle simbólicamente a las tijeras la razón de encuadres científicos, encuadres contextuales desde el punto de vista productivo, encuadres contextuales desde el punto de vista del mercado laboral y, por supuesto, de las necesidades propias de desarrollo social y económico y cultural de un país. Doctora, muchísimas gracias. Se nos quedan en el tintero varias preguntas que le vamos a remitir por correo electrónico para publicarlas después, sus respuestas en el sitio web. Doctora, muchas gracias de verdad a usted y también llévele nuestros saludos a toda la Junta Directiva de INCUAGE. Gracias por todo el apoyo hacia el SINAE. Muchísimas gracias.
A También ustedes. muchísimas, Perdón, muchas sí. gracias, doctora, de verdad. Gracias No, yo también a las personas agradezco a toda la audiencia porque de verdad que, bueno, a veces esto es un poco difícil de sostener sin tener la oportunidad de conversar, pero nunca va a faltar la oportunidad y por favor escríbanme a mi correo electrónico, con mucho placer responderé a todas sus preguntas. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias también a todas las personas que están conectadas. Antes de despedirnos, queremos hacerles dos invitaciones. La primera es que nos acompañen en el noveno encuentro académico virtual que se va a realizar el 26 de septiembre. Va a abordar el tema aportes de la acreditación en la calidad de la educación superior desde la perspectiva estudiantil, una perspectiva bastante novedosa. Y también, doña Laura les va a hacer una invitación muy cordial porque se acerca ya la cátedra, doña Laura. Cuéntenos. Muchas gracias, Julio. Bueno, yo creo que usted tiene toda la propiedad para invitarlos, pero bueno, primero agradecerle a Ariana por su presentación, que como usted verá en los comentarios, ha resultado muy importante y potente. Y finalmente, también Ariana, a usted y a todas las personas que nos acompañan, queremos pedirles que por favor reserven desde ya el 17 de octubre, que vamos a tener nuestra tradicional conferencia magistral. Así que por favor, anótenla, resérvenlas en sus agendas, en sus teléfonos, que los vamos a estar invitando en el marco del 25º aniversario que nuestra querida agencia cumple y que ustedes hacen parte de ella. Así que bueno, muchas gracias a todos y muchos cariños. Muchas gracias, Ariana. Gracias, compañeros de producción. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao.